Amigos de YouTube, ¿cómo están? Amigos, el día de hoy nos encontramos fomentando el deporte. Pues, como debe de ser, ¿no? Hay que fomentar el deporte, que los niños empiecen a practicar el deporte. Entonces, el día de hoy nos encontramos en una final en el Deportivo Fundadores. Nos encontramos en un campo sintético que se llama Deportivo Fundadores. Y pues vamos a entrevistar a estos niños jóvenes que jugaron esta gran final aquí el día de hoy. Pelearon por primero, segundo y tercer lugar. Y vamos a ver qué nos pueden decir, que cómo sienten el haber ganado estos trofeos, porque hubo unos que ganaron de mejor portero, goleador, pues los que se ganaron primero, segundo y tercer lugar. Vamos a ver qué onda. Amigos, el día de hoy nos encontramos con Eli Sarmiento, tu servidor, hermano. ¿Qué tal? Amigo, cuéntame un poco más de cómo se vivió esta final. La final estuvo muy apretada. Pues era digno de representar un equipo que venía de abajo contra un equipo que estaba muy fuerte. Chocaron entre ambos equipos, un poco parejo. Al final, pues como tal, se tuvo que definir, ¿no? Un resultado un poco apretado, pero pues favorable para un equipo, aunque no era lo considerable, pero pues se logró una u otra cosa. Okay. ¿Tú qué papel desempeñas? Yo aquí soy, ahora sí que el presidente de la liga. Presidente. Exactamente, de la liga. El que organiza, gestiona, me encargo de una u otra cosa dentro del torneo. Okay. ¿Ya cuántos años ya tienes aquí? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Ya? No, apenas comenzamos, estamos comenzando hace como 6 meses aprox, pero pues ahora sí como tal, todo su principio tiene su final y estamos culminando con un torneo juvenil. Okay. ¿Algo que les quieras decir a las nuevas generaciones, los jóvenes que van a ver ese video? ¿Qué les quieres decir fomentando el deporte? Claro, que se integren, que convivan de parte de un servidor y todos los deportistas, que se integren como tal a fomentar el deporte, que ahora sí que es beneficio para todos, ¿no? Y es muy saludable, ¿no? Exactamente. Más que nada. Claro. ¿Alguien que le quiera mandar saludo? No, pues a toda la gente que está ahí presente en el canal y todos los de Purga. Ok, muchísimas gracias. Dale, hermano. Ahí estamos. Gracias. De Newpi, sorpresivo, primer lugar. Sorpresivo, pero pues suelen pasar las cosas. Dale, Coque. Amigos, nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo te llamas, amigo? Jorge Luis. Oye, ¿qué se siente el haber ganado este gran trofeo? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué méritos tuviste que hacer para ganarte este trofeo? No, pues echarle las ganas y todo el empeño. No dejar que se fueran muchos goles, ¿no? Para poder ganar este. ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz de este logro? Son uno de los logros, uno de los muchos que se vienen. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes ya tú que estás en este torneo? ¿Cuánto tiempo llevas jugando ya? Jugando llevo año y medio y en este torneo tiene como 5 meses que acaba de empezar. 5 meses, ah, ok. ¿Y siempre has sido portero? No, siempre he sido portero. ¿Siempre? Sí. Ah, ok. ¿Algo que le quieras decir a tus amigos, a los niños que van a ver este video? Que le echen ganas, que todo se puede poner en empeño. Kevin del Castillo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Kevin. Oye, ¿qué sientes al haber ganado este gran trofeo? Pues la verdad, mucha felicidad, porque es mi primer trofeo. ¿Es tu primer trofeo? De goleador. ¿Cuántos goles hiciste para que te pudieran dar este trofeo? 19 goles. 19 goles, con eso te llevas el goleo. Ok, ¿ya cuántos años tienes tú jugando aquí? Jugando aquí, pues unos 8 años. Bueno, ¿a los cuántos años empezaste a jugar fútbol? Ah, ¿no? Desde chiquito. Desde chiquito ya te empezaba a gustar. Sí, sí, desde chiquito. Ah, ok. ¿Algo que les quieras decir a tus amigos, a los niños que van a ver ese video, que quieran fomentar el deporte, algo? Porque para si quieren lograr sus metas, que le echen muchas ganas. Así como tú, ya te llevaste ya un trofeo ya. Sí. Bueno, ¿alguien que le quieras mandar saludos?
a Eddie Alexander el segundo lugar, que le gané, le quité el goleo. Oye, ¿qué sientes el haber ganadole el goleo a tu amigo? Por un poco de disgusto y gusto. Un poco de disgusto y gusto, porque pues, nunca había ganado uno. No, pues está muy chido, carnal. Y muchas felicidades. Oye, ¿qué se siente el haber ganado el primer lugar? ¿Cómo se llama su equipo de ustedes? Pues Perros Locos se llama. Perros Locos. ¿Qué sienten ustedes al haber ganado el primer lugar? Pues se siente chido, empezando de último en la tabla. Desde abajo me pudimos ganando. O sea que eran los últimos en la tabla y dieron la vuelta. Sí. Y ya ahorita ya son primer lugar. Ya. Órale, ¿y qué sientes? Pues chido, hice un golazo. ¿Hiciste un gol el día de hoy? Sí. No manches. Oye, ¿y qué, algo que les quieras decir a tus compañeros, a tus amigos, sobre este pues, gran trofeo que se ganaron? Que voy a invitar a mis amigos al equipo, vamos a meter otra vez el equipo. Sí, ¿van a volver otra vez al equipo? Sí, sí, sí. Ah, ok, está muy bien. ¿A alguien que le quieras mandar saludos? A mi novio Julio. ¿Es tu novio? Órale pues, muchísimas gracias. Y ya saben, como siempre, no puede faltar la gente borracha o los desmadrosos. La neta, ¿tú a qué vienes aquí a los partidos? Yo vengo a disfrutar del nuevo talento y a emborracharme. ¿Y aparte de emborracharte? ¿Emborracharme? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Te sigues emborrachando hasta hacer ridiculeces ya? No, ese es el ridículo. Bueno, ella es pareja de él. Lo que quiso decir que él es el closet. O sea que ya después de que ya toman caguamas ya se les va la cochina, ¿o cómo? Ese sí es, así es. Y anda grabando al que busca los videos para YouTube. Ah, ¿qué pasó? Ya lo trae de nacimiento ya. ¿Usted la neta qué viene a los partidos ya? Pues yo vengo a ver que andan como monitos atrás del balón, pero no hacen nada. ¿Pero sí le sabe o nada más por pura inercia? No, pues por inercia. Usted nada más viene a tirar chelas y ya. Ya, así es, echarme unas chelas. Entonces no le sabe nada al juego. No, nada de eso. Tú gordito, ¿qué me puedes decir? Pues saludos a los mototaxis, los mototaxistas de Purga, ya sabes. Pero aparte de mandar saludos, ¿qué me puedes decir? ¿A qué vienes tú a los partidos realmente? ¿A qué vienes? ¿Sí le sabes a toda esta onda? Sí, como, claro que sí, o sea, aquí andamos, mira, apoyando al equipo, aunque perdió, pero pues ni modo. Aquí andamos, mira. ¿Tú cuántos años tienes de saber esto de fútbol? Ah, pues yo creo que desde chamaco, qué chingados. Pues. ¿Tú jugabas? ¿Qué posición jugabas? Medio de defensa. Mira. ¿Qué tal estos novios? Mira. Grábalo. ¿Usted jugaba alguna posición en el fútbol? Me gusta el delantero, dice. Y amigos, así termina este gran evento ya de la final de juegos de fútbol. Y recuerden que si les gusta el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.